Veamos otra pregunta que implica memoria. Lea lo siguiente. 1. Relacione el tema de estudio con su propia vida. 2. Utilice muchas fuentes de información. 3. Aíslese en un lugar propicio para estudiar. 4. Determine de modo general sus sesiones de estudio. Esto que tenemos aquí es una pregunta, o más que nada un reactivo que no ha llegado a la pregunta. Nos han puesto a leer, pero no nos han preguntado nada. ¿Será que lo que estamos leyendo es totalmente nuevo? Más adelante, si seguimos leyendo, inicia la pregunta. Como habíamos tenido antes en la pregunta que habíamos analizado, la primera de memoria, vuelven a iniciar con el según su libro de texto. Y después empieza la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones indican las dos recomendaciones para mantener el interés en el estudio? Y te dan, ahora sí, otra vez 4 opciones. Muchas personas indebidamente dicen, ah, si es de opción múltiple, está muy fácil. No creas que es tan fácil. Si es de opción múltiple, también implica relacionar. Significa que tienes que hacer combinaciones, porque en la A te dan 1 y 2, en la B te dan 2 y 3, en la C te dan 3 y 4, y en la D te dan 4 y 1. O sea, tú vas a intentar regresar aquí y tratar de juntarlos en pares, o te vas a desesperar si no estudiaste bien. Pero aunque hayas estudiado bien, si no eres capaz de analizar la pregunta, no encuentras por dónde iniciar tu razonamiento. Fíjate, según su libro de texto, ¿cuál de las siguientes opciones es la que indica las dos recomendaciones para mantener? Y aquí viene lo bueno. El interés en el estudio. Interés. Tú tenías 39 conceptos principales. ¿Cuál de ellos se refería al interés? No intentes hacer nada más si no ubicas uno de esos 39 que tenga que ver con el interés. Utiliza tu libro, tus apuntes y responde, ¿dónde hay uno de esos 39 encabezados que se refiera al interés?